En el video anterior utilizamos una plantilla de impresoras 3D para adecuarlas a nuestro proyecto, que era armar una infografía sobre el ciclo de vida de las presentaciones. En este caso, el reemplazo que yo hice fue de la parte textual. Fui agregando y cambiando los textos con un resumen de lo que estaba en el documento principal sobre ciclo de vida. Y ahora voy a hacer algunos pequeños cambios para poder terminar y que veamos cómo quedaría la infografía completa y con qué elementos o recursos lo puedo ir completando. En este caso, lo que voy a hacer es un reemplazo de alguna de las imágenes que tiene la presentación que traía la plantilla. Por ejemplo, en la opción diseño, podría cambiar esta imagen que a mí no me resulta atractiva o que no me resulta adecuada para lo que estoy mostrando. Entonces, la voy a seleccionar y la voy a eliminar. Para eliminarla, puedo hacer un clic en el botón secundario del mouse, botón derecho generalmente, y elegir la opción eliminar, o desde mi teclado puedo usar la tecla suprimir o delete. Y ahora lo que voy a hacer es buscar una nueva imagen. Para ello, en elementos, entonces, la opción elementos es la que nos va a servir para buscar distintos objetos. En este caso tenemos fotos, audios, videos. Todos estos elementos los podemos trabajar e insertar en nuestra plantilla, en nuestra hoja. Supongamos que yo quisiera utilizar algún video, si bien no sería adecuado porque el proyecto que estoy haciendo no tiene que ver con videos, pero podría, si fuera un proyecto para presentar en pantalla, agregar un video y se reproduce de manera adecuada. Lo voy a eliminar con suprimir. Si quisiera agregar alguna forma, podría buscar aquí la forma adecuada y también con arrastrarla ya la puedo insertar en mi presentación. Pero en este caso lo que yo quiero buscar es justamente alguna imagen, algo que me resulte atractivo para lo que estoy haciendo. Entonces, en vez de estar buscando en cada una de las categorías, voy a usar la opción de búsqueda y voy a escribir aquí infografía. Enter. El buscador va a buscar en todos los elementos y me va a dar distintas imágenes. Vamos a observar un detalle importante para que lo tengamos en cuenta, que no todos los resultados de la búsqueda son accesibles en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a notar que algunos vienen con un icono de una corona. Bueno, esto básicamente no los podemos utilizar porque son privativos, es decir, son utilizables si nosotros abonamos alguno de los planes que nos ofrece el sistema. Bien, como en este caso estamos usando la opción gratuita de la plataforma, estos elementos no los vamos a poder trabajar, no me los va a permitir trabajar o me los va a insertar, como en este caso, con la opción de marca de agua. Yo no quiero que me suceda eso. Por lo tanto, los que tengan coronita, ojo con el uso de los mismos porque puede ser que los utilicemos, pero que nos quede una marca de agua o que directamente nos bloquee el uso del mismo. En este caso, lo que voy a hacer es buscar alguna imagen de las que me da que no esté bloqueada y la voy a agregar en mi diseño de infografía. Voy a utilizar, a ver, tenía uno por aquí arriba que tiene que ver con la parte del diseño. Voy a utilizar elementos gráficos. Voy a cambiar elementos gráficos. Y voy a utilizar algo que me dé un poco más de color. Voy a utilizar muchas veces nos pasa esto de que estamos buscando hasta que encontramos alguno que nos resulta adecuado. Voy a utilizar este. Lo voy a ubicar aquí, donde estaba el anterior, y lo voy a dejar ahí ubicado. Y en exposición también voy a cambiar esto. Voy a escribir exposición en el buscador
Y aquí sí tengo algunos resultados que me resultan más adecuados para lo que estoy exponiendo. Voy a buscar alguno que sea libre de restricciones. A ver si encuentro alguno. En todo caso, puedo poner exponer en vez de exposición. Es un sinónimo. Y a ver si encuentro alguno que me resulta adecuado. Bien, esto nos va a pasar todo el tiempo en lo que es la búsqueda. Una presentación, tal vez. Bien, aquí tengo objetos ya libres. No tienen la coronita. Entonces, en este caso, voy a utilizar este. Y lo voy a ubicar por acá. Los objetos, las imágenes, las podemos redimensionar, les podemos cambiar dependiendo del objeto. Podemos trabajar tal vez con algunos colores. Fíjense que yo aquí estoy cambiando el color de la línea superior de este objeto que introduje hoy. En este otro también puedo hacer algunos cambios. Voy a tratar de que sean más parecidos a la plantilla que estoy utilizando. Y de esta manera, en pocos pasos, pude hacer los cambios que yo requería. Un detalle más que podemos trabajar con las opciones que nos ofrece el sistema, que tiene que ver con subir nuestras propias imágenes. En este caso, la infografía tiene un cuadro aquí de referencias. Yo lo voy a borrar porque no lo voy a utilizar, pero sí quiero incorporar un logo que tiene que ver con la dirección de capacitación. Para ello, entonces, me voy a ir a la opción de subidos. Subidos nos permite a nosotros subir nuestros propios elementos. Voy a utilizar la opción subir un archivo y ya tengo predeterminados algunas imágenes. Voy a utilizar esta y la voy a subir. Acá vamos a observar que se está subiendo. Ahí se acaba de subir la imagen que yo tenía recién. Y para poder utilizarla, la voy a arrastrar sobre mi documento, sobre mi diseño. En este caso, la voy a agrandar. Y para que esto se adecue un poquito más, voy a cambiar el color de este objeto para que sea azul del mismo color que tenía el otro. Entonces, de esta forma podemos observar que en muy poquitos pasos podríamos personalizar esto para tal vez cambiar un poquito la variación de colores. Pero en muy poquitos pasos pudimos armar una infografía que resulta atractiva, que resume parte de nuestros documentos y que si tuviéramos que hacer una exposición nos podría acompañar y simplificar varias de las explicaciones que tendríamos que dar.